featuring O'Neal. Yo soy La Voz, el primer track de mi disco junto a mi hermano O'Neal. Nosotros teníamos que ser efectivos en la propuesta que le íbamos a hacer a O'Neal, porque O'Neal es uno de estos artistas que se involucra mucho en las producciones. Yo lo catalogo como un productor, buen compositor y un artista que tiene un timbre único. Nosotros nos enfocamos en recopilar lo que está pasando ahora mismo en nuestra sociedad. Nosotros estamos pasando por un momento bien difícil. Este tema se lo dedico a los presos, a la gente que pues por X o Y razón está haciendo lo ilegal por el simple hecho de llevar pan a su hogar. Me identifico mucho con ellos porque de donde yo vengo no nací en cuna de oro. Las cosas están bien difíciles y por eso me convertí en el portavoz del pueblo, en el suelo de la calle. Yo soy La Voz junto a mi hermano O'Neal. Espero que sea de buen agrado, así que nada, mi gente, está ustedes que lo acepten. Otro amanecer, featuring Daddy Yankee. Otro amanecer, junto al Big Boss Daddy Yankee. Cuando tú decides ser cantante y ser una superestrella a nivel mundial, tienes que tener grandes sueños. Uno de esos sueños es grabar con uno de los artistas que se ha encargado en llevar en alto nuestra bandera y nuestro género. Se tiene que mencionar a Wisin y Yandel, Don Omar y Daddy Yankee. Daddy Yankee, nosotros logramos ese objetivo. El tema nació en nuestros estudios, Torre de Control Estudio. Le hice el acercamiento a Benny. Benny es un muchacho pues que tiene un gran talento de componer, de crear, y que ha trabajado de la mano de Daddy Yankee. Montamos lo que fue el coro, desarrollamos lo que fue el ritmo junto a mi productor Boss. Se lo presentamos, él le puso los detalles de él, yo terminé de completar mis detalles y logramos lo que queríamos, era hacer un tema social que la gente se pudiera identificar, y decidimos ser portavoces del pueblo que sufre, del pueblo que siente. Otro amanecer va a ser uno de estos temas que me va a abrir puertas a nivel mundial. Yo entiendo que esto es uno de los temas pues, que el mundo me va a pedir. Te espero que les guste Otro amanecer junto al Big Boss Daddy Yankee. Gracias a Daddy Yankee. Él dice que traspasa el escudo de los santos, el fantasma de la guerra elimina generaciones. Muchas familias heredan sus maldiciones. La mano se te fue, D.O.C. La mano se te fue. Yo creo que este tema es de los que me va a impulsar como un artista comercial. Mucha gente pues cataloga o encasilla a D.O.C. como un artista que interpreta canciones calle, social. Con este tema yo demuestro que tengo que tener mi espacio también en el área comercial, enfocado en las mujeres, que es lo primordial en este género. Yo entiendo que un artista que no le canta a una mujer no tiene derecho a nutrirse del éxito. Yo entiendo que ese debería ser su norte. Urbi y Rome, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Yo entiendo que asimilaron lo que yo estoy trayendo constantemente a la mesa y lo logramos con este tema. Me sacaron de la esquina en donde pues yo domino y me elevaron un poquito a lo más comercial. Entiendo que hicimos un buen trabajo. Con este tema le voy a dar seguimiento a lo que es los medios, la promoción. La mano se te fue de este servidor D.O.C. producido por Urbi y Rome, los Evo Jedi. Se lo recomiendo a mi gente, que en verdad va a ser el tema de las discotecas, de la radio y del mundo entero. Hoy suelto la corta, featuring De La Ghetto. Hoy suelto la corta junto a mi hermano De La Yeezy, De La Ghetto. Wow, yo creo que la consistencia del disco ha sido estable. Hoy suelto la corta es uno de los temas pues que yo entiendo que va a ser himno en las discotecas. Hicimos un tema que ambos nos estuviéramos identificando. Yo cargo la calle, él jala mucho a las gatas, a las mujeres. Y fusionamos eso, hicimos un bombazo. Yo creo que fue el palete de la vida. Ustedes van a ser partícipes de eso. Mucho de la gente que pues arrastra la calle y vive en la calle y va con sus panas, con el combo. Independientemente de lo que tú hagas y los problemas, cuando usted llega a la discoteca, lo menos que tú haces pensar en los problemas y en lo que te está rodeando. Usted quiere saber de las gatas, invitar a beber una gata, invitarla a bailar, a perrearse un rato, y eso es lo que nosotros estamos interpretando en este tema. Hoy suelto la corta junto a mi hermano De La Yeezy. Yo creo que va a ser uno de los palos más duros de mi disco, producido por mi hermano Boss, mi productor. Los exhorto a que lo escuchen y sean partícipes de este suero. De La Yeezy junto a D.O.C. El suero de la calle. Hoy suelto la corta.
mantuve presente. Nunca hagas lo que con el tiempo no llores. Featuring Divino. Quinto tema de mi disco, No llores, junto a Divino, el más que canta. Nuevamente me desarrollo como compositor. Es uno de los temas que lo escribí con mucha madurez, poniéndome un poco en los zapatos de aquellas personas que le entregan su vida, su alma, a su pareja. No han sido correspondidos, no han sido valorizados de la manera correcta. Sabemos que estamos pasando en un momento en donde existe un poco la infidelidad. En ese término quisimos hacer un tema pues que mucha gente se pudiera identificar. Lamentablemente pues es una realidad que se está viviendo. Cuando yo escribí este tema, rápido pensé en Divino, porque Divino es uno de estos artistas que le da mucho sentimiento a los temas. Yo entiendo que él era el artista perfecto en este tema, producido por DJ Joe y Soprano, que son unos maestros en los instrumentales. No llores, junto a Divino, el más que canta. Espero que les guste y pues que se identifiquen con él. Lamentablemente, los que estén pasando por ese momento, no llores, junto a mi hermano Divino. Sueño en plena confianza sin saber que al otro lado de la vida. La negra que todo el mundo quiere, pero no está en venta. Semi rápido, D.O.C. Semi rápido, otro de los temas que redactó La Calle, La Furia. Nosotros tenemos bien dominada esa esquina. Sabemos cómo controlar y hacer temas pues que redacten la calle, pero que no se pierda un poco de la discoteca. Producido por Jumbo. Wow, Jumbo es uno de estos productores que ha trabajado con grandes exponentes. Ha producido a Baby Rasty Gringo, ha trabajado con Don Omar, con Farruko, con muchos artistas que de verdad han hecho buenos éxitos. Queríamos hacer algo que fuera efectivo y lo logramos. Semirápido es un tema que La Calle lo va a apreciar de una, lo va a adoptar, lo va a hacer suyo, porque recopilo mucho lo que está sucediendo actualmente con un palabreo que está actualizado. Nosotros no fallamos, no escatimamos en lo que estamos diciendo, así que les va a gustar y no tengo duda de eso. Saludo a mi hermano Jumbo, un productor que admiro mucho y que me gusta trabajar con él. Semi rápido de este servidor, D.O.C., el suelo de la calle. Si tú no estás, Fisher y Álvarez. Si tú no estás, yo no tengo que abundar mucho ni decir mucho de este tema, porque La Calle y el apoyo habla por sí solo. Ha sido un tema que nos ha tomado por sorpresa el aprecio incondicional que ha tenido mis fanáticos. Yo le doy las gracias a mi hermano Jay Álvarez por ser partícipe de este tema. Tengo que mencionar también a Seguí. Seguí es un chamaquito que pues se está dando a conocer ahora y yo le doy oportunidad a estos productores que pues necesitan su espacio y que tienen un talento increíble. Es partícipe de este bombazo. Tengo que agradecer sobre todas las cosas a mis seguidores, a mis fanaticadas y a todas esas mujeres que se identifican con este tema. Yo entiendo que este es el himno de La Calle. Nuevamente le doy las gracias a todos ustedes por hacerlo número uno en La Calle. Si tú no estás, junto a mi hermano Jay Álvarez, producido por Seguí, el tema de ustedes, el tema de La Calle. Esto es Pa' Matarnos, featuring Zion y Lennox. Esto es Pa' Matarnos, junto a Zion y Lennox. Otro de los éxitos duros de mi disco, producido por DJ Joe y Soprano, de la mano también de G La Voz. Nos vamos a apoderar de la discoteca de una. Desde el arranque, desde que tú te acicalas, te montas en tu vehículo y vas de camino a la discoteca, este es el tema que usted debe de poner, porque es un tema que lo va a motivar, lo va a inspirar a comenzar la noche. Hacia esa ruta fue que nos dirigimos. Le doy las gracias por hacer parte de mi disco y por incluirse en este tema tan exitoso como lo es Esto es Pa' Matarnos. Le doy las gracias a Zion, a Lennox, ¿verdad? Por creer en mí y por creer en lo que nosotros estamos trabajando. Así que yo sé que va a ser de buen agrado. Esto es Pa' Matarnos, junto a Zion y Lennox. D.O.C., el suelo de la calle. Cariño, yo estoy pa' darte. No chame porque.
D.O.C. Tengo deseos de ti. Lo hice pensando en aquellas personas que en un momento están en horas laborables trabajando, de momento reciben un mensaje caliente, un texto, una llamada, pues que te desenfoca un poco, te sacan de ruta de lo que estás haciendo. No completa tu jornada por el simple hecho de tú cumplirle a esa muchacha que te está testeando en esos momentos, te está llamando. Yo sé que mucha gente se van a identificar con este tema, producido por DJ Joe y Soprano. Yo voy a trabajar mucho de la mano de ellos, porque DJ Joe es un productor con mucha madurez, ha trabajado con grandes exponentes, Tolly Fadel en su momento, con Trevor Clan, con muchos artistas de este género, pues, que le dan su respeto, y para mí es un honor de verdad trabajar y que él sea partícipe de este proyecto del Sur de la Calle. Así que nada, tienen que escuchar el tema Tengo Deseos de Ti, de este servidor, El Suelo de la Calle, producido por Soprano y DJ Joe. Tengo deseos de ti. La cadena que nunca parte. D.O.C. La cadena que nunca parte. Este tema básicamente es un desahogo. En esto yo me expongo un poco, pero dejo claro y dejo entendido que yo tengo mi espacio, y en el lado de nuestra cancha nosotros somos los que comandamos y los que controlamos, dándole continuidad a uno de mis éxitos en mi primer disco, En Torre de Control, que fue Culpable. Con la cadena que nunca parte hicimos básicamente esa misma línea, producido por Dr. Joe y Soprano nuevamente. Este tema se lo dedico a los presos, se lo dedico a la gente de la calle, que son sobrevivientes de toda guerra. Tienen que escucharlo porque yo sé que va a ser el himno de la calle. La cadena que nunca parte, papi. Mami, ora por mí. Fishing, secreto, el famoso biberón. Mami, ora por mí, junto a mi hermano, secreto, el famoso biberón. Grabamos con uno de los exponentes con mayor respeto en RD, en nuestra isla hermana. Para mí es un logro. Lanzamos este tema porque queríamos que nuestra fanaticada pues prestara oído antes de que nosotros lanzáramos el disco. Nos resultó, el apoyo fue inmenso. Aquí en Puerto Rico, rápido los DJs, saludos al combo de los 15, que son los que controlan esa área, desde Puerto Nuevo hasta Santurce, en todas esas discotecas, sonando lo que es rap dominicano, el dembow dominicano. Me están apoyando fuertemente el tema. Saludo a DJ Lobo, saludo a los Foques, a toda esa gente de RD, porque me han dado la oportunidad. Yo entiendo que este tema me va a abrir puerta al mercado dominicano. Le doy las gracias a Secreto, el famoso biberón, por crear un bombazo conmigo. Esperen pronto el visual de este tema. Saludo al Chori One, saludo a esa gente de RD y todos los que apoyan este movimiento Control Family. Mami, ora por mí, junto a mi hermano Secreto, el famoso biberón. Dos mundos distintos, featuring Farruko. Dos mundos distintos, junto a mi hermano Farruko. En este tema me desarrollo como compositor. Uno de los temas favoritos de mi disco se trata que una guardia tiene un romance con un cantel de la calle, y pues por ética de trabajo no pueden estar juntos. Lamentablemente es un amor imposible, pero se juegan la vida, hacen cosas a lo oculta sin que nadie lo sepa. Le doy las gracias a Farruko, ¿verdad?, por siempre contar con su apoyo y con sus colaboraciones. Logramos hacer un éxito que hasta el sol de hoy sigue intacto en la calle, que es donde te pillemos, que fue partícipe de mi primera producción, Torre de Control. Esta vez le damos continuidad a ese tema, que es Dos Mundos Distintos. Así que espero que les guste, y yo sé que va a ser de buen agrado. Es uno de mis temas favoritos. Dos mundos distintos, junto a mi hermano Farruko, El Suelo de la Calle, en Big Pop. Y es imposible este romance. Hello, ma. Yo te llamé porque presiento que... No creo en nadie. Featuring Wise. No creo en nadie. Otro de los temas sólidos de mi disco, junto a Wise.
el lápiz de oro. Yo tenía que venir con algo sólido porque Wise es un compositor reconocido a nivel internacional, así que yo tenía que hacer algo de su categoría. Yo me catalogo y soy reconocido porque lo que hago es redactar historia, vivencia, no me voy fuera de la realidad. Se trata de un preso, pues que en su pasado, pues la casa no la dejó organizada, como nosotros decimos por ahí en la calle, lo que estaban a cargo de lo que él había dejado, quisieron apoderarse de lo de él. El hombre sale de la cárcel y pues va en busca de lo que a él le pertenece. Es una historia que les va a gustar a ustedes mucho. Me desarrollo como compositor nuevamente, de la mano de Wise, el lápiz de oro, producido por Boss. Yo entiendo que esto es un bastagazo de la calle y es lo que la gente estaba pidiendo, y eso fue lo que nosotros le dimos. El solo de la calle, No Creo en Nadie, junto a mi hermano Wise, el lápiz de oro. No te agradecen, se adueñaron de todo porque llevo preso un par de meses. No se olviden que yo me bajaba primero que usted. Ella controla de La Jefa, Jakey y Máxima, Franco y Gorila. La Jefa, este tema. Se lo dedico a esas mujeres que son independientes. Yo sé que va a ser el tema favorito del disco. Dejemos atrás lo que es el machismo y pongamos la realidad. Hay mujeres que son bien líderes, mujeres que sobreviven por sí solas, no necesitan la ayuda de un hombre. En este tema son partícipes Franco el Gorila, Jakey y Máxima, y este servidor. Le hicimos un trabajo super bueno, producido por High Flow, Super J y Boss. Se unieron los productores, se unieron grandes artistas y logramos lo que queríamos, que era hacer un tema de altura. Cuando ellas salgan a la discoteca, van a tener que poner esa canción y escucharla rumbo a la discoteca, porque es un tema que se van a identificar mucho. Es cuestión que le den oído y escuchen La Jefa junto a Jakey y Máxima, Franco el Gorila. Y este es el video de la chica. Échete la que si no ganen tabla. Ella es la jefa. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo. Featuring Trevor Clan. Contigo tengo todo. Junto a mi hermano Trevor Clan. Periquito es un muchacho que me conoce desde mi crecimiento. Yo crecí con la música de él. Los buenos discos que hicieron DJ Joe y él. Y para mí es un honor y es un orgullo seguir trabajando grandes cosas con él. Él es partícipe de mi disco, yo soy partícipe de su disco, de todos sus proyectos, al igual que él de los míos. Este tema se van a identificar mucho, es un tema que les va a gustar, producido por Little Wizard y Dr. Joe. Hicimos un perreo, romanticismo, hicimos un par de cositas que pues a las nenas les va a gustar, se los recomiendo. Contigo tengo todo, junto a mi hermano Trevor, producido por Little Wizard y Dr. Joe. El cielo de la prenda y un capital en el banco. No todo el mundo tiene el placer, pero contigo yo me di la vida de turista en el hotel. La camusión queda de cantando. Uno quitado y otro puesto. Fisher, Nuevo Flow, Yomo. Uno quitado y otro puesto, producido por Urba y Rome. Esta vez se añade a este super tema Yomo y mi hermano Ñengo Flow. Este es el tema de la calle. Lo he escuchado en los carros, en las motoras, en los rinos, hasta en la playa. Esperan a continuación el video Uno Quita Otro Puesto, que sé que les va a gustar. Sigan apoyando la carrera de este servidor en el suelo de la calle. Saludo a Ñengo y a Yomo, mis hermanos. Lo que pasará mañana no sé. Sigo vivo. Mucho de la gente que pues está viviendo en los caseríos, de los chamaquitos pues que se batallan la vida tratando de sobrevivir, tratando de cambumbear, como nosotros decimos, tomaron este tema como símbolo de inspiración. Este tema me lo piden mucho en las tarimas, en las discotecas. Producido por Boss, de la mano de Fabián Elí, que es mi hermano, uno de los violinistas más duros y reconocidos a nivel internacional. Es partícipe de este instrumental. Y nada, solo resta por nosotros filmar el video. Lo vamos a hacer en varios sectores, en donde apoyan bastante este tema. Yo sé que les va a gustar, va a ser del agrado de ustedes. Así que sigo vivo.
es el tema de la calle, el solo de la calle. Sigo campeando en el establo, el mismo serio, ya casi ni hablo.